Aura Cristina Gainer. Laura, Aura. Aura, como que Laura. Cristina Gainer. Como que Laura. Ay, no, pues cuídame que. Ay, no me pongo esa pecueca aquí, hombre. Oiga, venga, le digo. Y entonces. Y la Laura, la Aura, es que todas las Lauras son vendidas. La Aura, no, mentira, ella se llama Aura Cristina Gainer. Resulta que está vendiendo los calzones usados y untados de requesón. Como usted lo quiera. Usted untados de requesón. Oiga, los está... Vea la cara del camarote. Es así como, los está, ¿en serio? Los está vendiendo la hijo de madre. Ahora, la pregunta está... ¿Usted los compraría? Pues, a mí una vez me regalaron los calzones. Nunca te lo conté porque nunca comprendí tu amor cuando llegó este fue. No. ¿Quién le regaló calzones? No, hace muchos años, o sea, sí, pero muchos, muchos de verdad. Cuando yo estaba muy niño, alguien me regaló unos calzones. Niño. Y estaban, y estaban untaditos de requesón. ¡Qué porquería! Vamos a poner a vender los míos. Tenemos una mata de café. Hermosa. Ay, tíresela, tíresela. No, venga. Hermosas. Es de café, cuando menos cojo tinto de ahí. Oiga, entonces. Yo no los compraría en lo personal, pues depende cuánto vale, porque los deja por ahí en 20 mil, sí. Pues no creo que en 20 mil. Yo no los compraría. Ahora, Aura Cristina Gainer ya tiene sus años. ¿Será que también las estamos haciendo famosa gente X? Eso se dedicó a hacer TikToks y ya esa mujer tiene más de 40 años. Pero es que es una mujer feliz. O sea, yo lo veo más por el lado que de verdad es una mujer feliz, no le importa lo que digan. Nada, imagínese, no cualquier de verdad. Un personaje tan grande. Sí, no, es verdad. De pronto lo que ella está. Igual haciendo. Ella en la actuación hizo su carrera y todo, sino que la actuación ya no le dio, le tocó pelar el. Le tocó pelar el chilguete y el mondongo para. Ay, pero vende como un hijo. No, dizque le va. En los TikToks, eso todo el mundo la piropea y. Aunque no falta, ¿no? Los que critican y los otros los que la piropean. Pero dizque le va bien en el OnlyFans. Imagínese. A la marica esa. Pues bacano, bacano, pero uno vender los calzones. Ahora yo pregunto. Eso ¿será, se llama emprendimiento. ¿Será que a alguien le compra los calzones? Obvio. ¿Será que sí? Obvio. Bueno, ustedes cuéntenos aquí si alguien. Los hombres, dígame si no le comprarían los calzones. Por no, favor. Pero usted que hay unos calzones. Hay muchos fetiches. Pero para ahí para ponérselo en la cabeza, para ahí para hacerse unos rayitos parejas, y sacarle los cachetes. No, para las parejas también tiene fetiches. Oiga, y uno no sabe. Bueno, pero los calzones. O sea, ¿usted compraría los boxers de un man? Y la pillé, sí los compraría la marica. Pues unito nomás. Uy, mucha tremenda. Uy, pero uno nomás. Yo no sabía con quién. Uy, con quién compartía set. Ah, para que se en mi vida. Oiga, pero muy degenerada usted, ¿no? ¿Por qué? Pues así, es que comprar calzones. Por no tener unos calzoncitos ahí usaditos de... Uy, usted re bruja. Usted re bruja, gasco, no. China. Pues... ¿Del Cruz? O sea que usted... Y esos calzones así oliendo a miados. Porque uno de hombre le goterea. ¡Qué porquería! ¿Normal? ¿Qué? Pues yo, bueno. Usted me va a decir que no le gotería ese pedazo de pan. Ese pedazo de pan, ese rollo en carne. Ese ¿qué carne dice Javier? ¿Qué dice? No, sí le gotería, no? Obvio. Sí, es que el Javier es claro. Y al ay, Javier. Pero al Javier es que le gotería, pero por la próstata.